Hi guys, bienvenidos, gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hacer una manualidad que se trata de una decoración para un bautizo. Usted lo puede usar para cualquier otro evento, pero el día de hoy va a ser para un bautizo. Y para esto vamos a ocupar una vela. Miren, esta la agarré en la tienda de Dollar Tree. Va a ser blanca porque va a ser un bautizo. Y vamos a ocupar acentos dorados, así que para esto vamos a ocupar listón diamantado en rose gold. Esta hoja de foamy es muy flexible. Esta la compré en Hobby Lobby, pero la pueden encontrar en la Walmart también, en Michaels. Otra cosa que vamos a ocupar es tijeras y silicón. Y es todo lo que vamos a ocupar. Así es que vamos a empezar. No vamos a remover ninguna etiqueta. Aquí es donde se va a sujetar mejor el foamy. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar la medida del foamy. Miren, lo vamos a hacer más o menos antes de la mitad, como unas 2-3 pulgadas. Lo vamos a recortar. Lo recortamos. Lo largo sería lo suficiente para abarcar toda la vela. Sería el tamaño ideal. Solamente lo que vamos a hacer es que vamos a envolver. Okay. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar silicón. Aplicamos el silicón en la etiqueta de la vela. Okay, vamos a empezar a pegar. Seguimos aplicando más silicón. Así nos va a quedar. El siguiente paso sería poner el listón diamantado alrededor. Ya cortamos la tirita, ahora la vamos a empezar a poner. Vamos a tratar de agarrar el foamy y el vidrio de la vela, mitad y mitad. Así nos va a quedar ya con el listón. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar otro pequeño pedazo del foamy y vamos a dibujar una cruz. Mira, yo aquí ya la corté, es del mismo foamy y esa la vamos a usar para pegarla en el centro de esta manera. Solo aplicamos silicón. Miren, así nos va a quedar. Es un detalle muy bonito, se ve muy elegante y es muy barato. Como les digo, este es de tienda del dólar y con esta hoja de foamy les va a rendir bastante. Así es que chicas, si les gustó, les pido que me regalen un like. Suscríbanse a mi canal para futuros videos. No se les olvide poner la campanita para futuras notificaciones. Y los dejo con el resultado final. Muchas gracias. Bye.